En las últimas semanas, los productos de la canasta básica han mantenido sus precios, mientras que los perecederos han sufrido de altas considerables. Así nos comentan comerciantes del mercado municipal Rigoberto López Pérez de la ciudad de Jinotega. Bueno, ahorita los precios de la verdura, hermano, están un poco altos, fíjate. Han tenido un incremento bastante por las afectaciones del fenómeno pasado. Entonces algunos cultivos han tenido un leve alzo en el precio, como es la papa, que se encuentra a 30 córdobas la libra. La cebolla igual se encuentra a 30 córdobas la libra. La chiltoma, la unidad, se encuentra a 10 córdobas la unidad, 100 a 120 la docena, hermano. Uno de los otros productos que tuvo alza fue lo que es la lechuga. La lechuga poco está viniendo y su precio es de 30 córdobas. El repollo está a 40, a 30, depende de su tamaño, hermano. Sí, lo que es el tomate se mantiene a 20 córdobas la libra por el momento. También en lo que es hortaliza ha venido poco, pues lo que es apio, todo eso, perejil, hay poco producto. Y bueno, aquí estamos ubicados acostados a las carnicerías del mercado municipal Rigoberto López Pérez. El cliente pide gusto, ¿verdad? Si quiere buena calidad, así uno le busca los buenos productos que necesiten. Pues si quiere algo favorable, ejemplo, repollo se encuentra a 10 pesos. Lechuga a 15, pero la mejor lechuga a 30 córdobas. La papaya ya 50, la piña 30, 40. Sandía 100, porque ahorita es algo escasa. ¿Entiendes? El plátano se mantiene a 8 córdobas. Manzanas a 20, a 40 las grandes. Y a 25 las manzanas verdes. Aquí tenemos de todos y para todos. A buen precio. Tenemos banano verde, banano maduro, tomatito, chiltoma, repollo. Y a buen precio, esperamos todos los clientes. Sí, que venga al mercado aquí adentro, que está las cositas fresquitas. Algunos granos básicos mantienen sus precios de las últimas semanas, como el arroz entre los 18 y 20 córdobas por libra, mientras que los frijoles aumentaron su precio a 30 córdobas por libra. El aceite mantiene su costo en 75 córdobas por litro. En cambio, las carnes rojas mantienen sus precios, los cuales están accesibles al bolsillo de la población. Los precios están accesibles, las carnes no suben de precio todavía, ¿verdad? Y esperamos que no sigan, porque vos sabés que la situación está, económicamente todos estamos mal, porque si lo mirás, no solo las carnes están a precio alto, también los frijoles, el azúcar, todo ha subido de precio. Pero aquí los precios se encuentran normal, la posta de res la tenés a 100 córdobas, el hueso a 35, a 30, tenemos carne de cerdo a 80, a 90, a 95 y a 100. Eso depende de la calidad del corte de carne o tipo de carne que vos querás que vas a hallar. ¿Los precios se han mantenido? Los precios se han mantenido todo el año, gracias a Dios. Es que nos visiten a diario, que aquí estamos para atenderle de 5 de la mañana a 6 de la tarde. También quiero decirles que Carnicería Odrico de Andrea les ofrece carne hasta la puerta de su casa y se la entregamos gratuitamente, no le cobramos el derivé. ¿A qué número se les puede llamar para 8625-3428, 843-49396. Desde Jinotega les informó Mario Tejada.